con Quevedo en este sitio es rendir un homenaje a su figura por lo mal que se lo hicimos pasar los leoneses de entonces. El propio Quevedo lo contó así. A 7 de diciembre, víspera de la concepción de Nuestra Señora, en 1639, a las 10:30 de la noche, fui traído en el rigor del invierno sin capa y sin camisa, de 61 años, a este convento real de San Martín, donde he estado todo este tiempo en rigurosísima prisión, enfermo con 3 heridas, que con los fríos y la vecindad de un río que tengo a la cabecera, se me han cancelado. Yo no sé si las 3 heridas eran la de la vida, la del amor y la de la muerte, pero quiero creerlo. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. 300 años después, San Marcos fue también campo de concentración de prisioneros republicanos durante la Guerra Civil. Entre los muchos prisioneros que hubo y que se libraron del paseo y del fusilamiento se encontraba Victoriano Kremer, un escritor leonés, y una placa recuerda estos acontecimientos en el claustro, en la parte posterior del claustro donde tomamos el café. Además, entonces siendo niño, uno de los muchos célebres escritores leoneses que recibió el premio Cervantes hace unos años, el poeta Antonio Gamoneda, escribió sobre lo que recordaba él de su infancia acerca de esto. Pasando el río, en León tenemos un barrio popular que se llama el barrio del Crucero, y precisamente en ese cruce a la izquierda se inicia la calle Doctor Fleming. En el número 6 de esa calle hay una placa que recuerda el poema que nuestra querida Aeda Elena va a leer ahora. Sucedían cuerdas de prisioneros, hombres cargados de silencio y mantas. En aquel lado del Bernesga los contemplaban con amistad y miedo. Una mujer, agotada y hermosa, se acercaba con un cerillo de naranjas. Cada vez la última naranja le quemaba las manos. Siempre había más presos que naranjas. Cruzaban bajo mis balcones y yo bajaba hasta los hierros, cuyo frío no cesará en mi rostro. En largas cintas eran llevados a los puentes y ellos sentían la humedad del río antes de entrar en la tiniebla de San Marcos, en los tristes depósitos de mi ciudad avergonzada. Y hasta aquí la pena. Continuamos, por tanto, iniciamos, la mesa que nos ocupa. La mesa, para mí, núcleo del Congreso, para mí, evidentemente, que soy el que está en esta mesa, para cada uno su criatura es la mejor. Y es lo que da sentido y lema al Congreso, el arte y la bioética. El arte que podemos definir como una actividad productiva, pero con una finalidad artística, tal como estamos tratando en esta mañana el concepto arte, palabra polisémica, que en griego era tecné, por tanto técnica. Por esto es el arte de curar, el arte de la oratoria, el arte de cúchares, el arte de la pesca, pero también el arte de aquello que persigue la belleza, que tiene una finalidad estética. La belleza que no tiene por qué ser guapa, la belleza que persigue el arte puede ser fea, puede ser horrenda, puede ser sorprendente. Es un concepto de belleza diferente. El grito de Munch. Y cómo en la pintura figurativa, la abstracta tiene su terreno de estudio también, pero en la pintura figurativa estos temas tristes, feos, son bellos y tratan asuntos como la muerte, como la enfermedad,
Esto es la búsqueda de la belleza. Y la segunda característica de esta actividad creativa, que tiene una finalidad estética, es la de comunicar. El arte como instrumento de comunicación entre seres humanos, que comunica ideas, que comunica pensamientos, pero que también y sobre todo transmite, comunica sentimientos y genera emociones en el espectador. El arte como recurso informativo en su momento de las noticias que ocurrían. Esto es una crónica pictórica de un naufragio que ocurrió y este cuadro que se titula La balsa muestra ese sufrimiento, ese dolor, esa pena, pero también esa esperanza de avistar en el horizonte un barco que les puede salvar. El arte nos puede ayudar a salvar. El arte como instrumento, como herramienta, como transmisor de ideas, pero sobre todo de sentimientos que tenemos que utilizar en la bioética. Y bien, a mis lados, dos insignes comunicadores. Está con nosotros el profesor Íñigo Marzábal. Ayer hablábamos, y yo aprendí mucho, entre otras cosas, ayer aprendí que en euskera no hay tildes. Sí, yo no lo sabía. Yo le estaba pidiendo disculpas por haber escrito Marzábal sin tilde en la segunda A, y entonces él me lo explicó, ¿no? De ahí lo bonito que es viajar y que te viajen, ¿no? Y conocer. Pues bien, el profesor Íñigo Marzábal es profesor de comunicación audiovisual y es lo que su propio título indica. Profesor de comunicación porque comunica magníficamente, magníficamente y transmite muy bien. Eso sí, con una herramienta que es el séptimo arte, que es el arte de la cinematografía y que también sirve para lo que antes comentaba, como herramienta, como instrumento artístico para transmitir ideas, pensamientos, valores y sentimientos. Bien, y Antonio Fraguas Forges, por todos conocido y querido, y del que solo voy a decir que es lo que parece. Mi sorpresa ha sido la no sorpresa cuando le he conocido, porque es realmente como esperaba que fuese. Y yo le dije, cuando le conocí, le dije que hacía mucho tiempo que le conocía bien, a través de su obra, y que efectivamente correspondía a esa imagen que yo tenía. Y me sorprendió su respuesta, que fue, yo también te conozco, yo también os conozco, ¿verdad, Antonio? Efectivamente, sí, porque lo que hago yo, lo que hacemos nosotros los humoristas gráficos, en general los humoristas y todos los artistas también, es una cosa que si no está la otra persona en el otro lado, no hacemos nada, ¿no? Fíjate, la facultad de estética que ves ahí, la cafetería, dice, ¿y qué tal vais por horterología? Bueno, pues ¿qué pasa? Que es que muchas veces en las clases de estética de la autónoma, yo tengo espías paraguayos en todos los sitios, en este caso, mi hijo Antonio, que es doctor en metafísica, pues entonces, claro, me ha contado cosas y yo aplico el oído y lo transcribo, ¿no? Bien, pues hablemos, por tanto, de la relación de la estética con la ética. Tema trabajado por Forges, una de sus viñetas más emblemáticas en relación con esto y que todos conocemos es esta. También tiene otra visión de la ética como disciplina y como práctica vital, abandonada, encerrada y olvidada, o mal interpretada, ¿verdad? Qué manera más elegante de que alguien diga la ética es una mierda. Porque el arte se percibe con los sentidos, con los cinco sentidos, por eso también hay un arte gastronómico, culinario, ¿verdad?, que afecta al gusto, al olfato, y yo como otorrino tengo que defender, además de como otorrino tengo que defender la palabra y el oído. Cuidado que mi especialidad tiene sentidos importantes en relación con la comunicación y con la bioética y con el arte. Porque muchas veces me dicen, ¿qué hace un otorrino en la bioética? Bueno, pues lo mismo que los demás, o más, porque precisamente yo trabajo con estos instrumentos, con las cuerdas vocales de Amancio Prada, trabajo yo, no con las suyas, pero sí con las de otros, con las ondas sonoras que aquí circulan y con vuestra cóclea, martillo, yunque, estribo, etc. Por tanto, la relación de la estética con la ética que me estaba yendo un poquito
por las ramas. Y me gustaría que Forges nos comentase y nos, en cierto modo, nos justificase la siguiente viñeta, porque se puede leer de varias maneras. En la sala hay catedráticos de ética y profesores de ética, muchos. Entonces, esta viñeta tiene mucho encanto, pero a ver cómo se lee. Bueno, vamos a ver. Yo es que, lo primero de todo, por estas que son cruces, que yo no sé qué es lo que se iba a sacar cierto. Aquí. O sea, que es todo sobre la marcha. Cierto, bien. Cierto. Bueno, pues yo creo que muchas veces vosotros, los catedráticos y catedráticas, que vais por la calle a veces, deberíais adoptar esta postura porque es bochornoso, ¿no? Pero es bochornoso además a todos los niveles. El humor, una de las ventajas que tiene, es que te preserva o te coloca en una posición para poder observar las mayores barbaridades desde una manera, digamos, con una cierta distancia, ¿no? Porque es curioso, porque te metes dentro de cabeza con el humor, pero estás en una distancia corta, por decirlo así, pero distancia. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, las palabras de las personas dirigentes en la sociedad llevan en sí mismas el antiétiquismo, la ética no está presente en esas palabras. Entonces, eso lleva siempre encima una carga absolutamente negativa, que además parece mentira que no se den cuenta estos dirigentes de que la gente no es tonta. Y en ese momento se produce un fenómeno de distanciamiento entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se percibe, ¿no? Y eso es un poco la función, digamos, del humorista. Yo creo que el catedrático de ética, la catedrática de ética, lamentablemente lo tienen muy crudo, ¿eh? Me parece que lo tienen muy crudo porque estamos en una situación, digamos, albúrica, o sea, al albur de muchas circunstancias de las cuales no podemos controlar, a no ser, y aquí no voy a hacer un discurso político, que nos unamos para evitar que esto sea presente. Pues damos las gracias a Forges por estar en este foro de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, y aprovecho, no para ustedes, que ya lo saben, pero sí para el espíritu de Quevedo, por ejemplo, explicarle que el término fundamental significa que pretendemos fundamentar lo que decimos y lo que hacemos, que en este arte de elegir la mejor conducta, en esta ciencia del quehacer, entendemos que las personas tienen que decir que hacen lo mejor porque lo hacen. ¿En qué te basas? ¿En qué te fundamentas para decir y hacer lo que dices y lo que haces? Por eso, a veces, por la prensa, en estos últimos meses, se ha malinterpretado este concepto. Incluso hubo un periódico que vino a señalar que nosotros éramos fundamentalistas. De ahí que esta viñeta sea ideal para explicar lo que significa la palabra fundamental, que hay que huir de los fundamentalismos y hay que hacer hincapié en la fundamentación. Hay que defender el pensamiento libre y hay que defender el diálogo deliberativo. Magnífica esta viñeta, para mí de las más bonitas, ¿eh?, que se han podido hacer. ¿Qué ha pasado? Que uno le ha dado la paliza, no, la razón a otro. ¿Qué país? No sé a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Que la gente entienda que es muy inteligente y muy elegante dar la razón al que la tiene y tener la humildad intelectual y ética necesaria para admitir que el otro tiene razón cuando creemos que la tiene, dejarnos convencer por sus argumentos y cambiar nuestra fundamentación. ¿Por qué no vamos a cambiar de opiniones, como decía ayer el profesor Tarodo, de opiniones o de ideas o de convicciones? ¿Por qué nuestra conciencia no va a evolucionar si de hecho lo hace a lo largo de la vida? Tanto magnífica. El arte y el compromiso del artista con la sociedad que le toca vivir, ¿eh? Que se puede hacer arte de muchas maneras, y el elegir un arte que defienda los principios, los grandes principios de libertad, de justicia, de igualdad, es el arte que nos debe de gustar a nosotros desde la asociación. El compromiso con la libertad, el compromiso con la justicia, el que no nos olvidemos de Haití, que no nos olvidemos de aquí. Eso es hacer arte
con ética, aplicar la estética a la ética y utilizar el arte como herramienta para... Otros, también genéricos, yo iba a decir chistes, no son chistes, son viñetas, son humorísticas, unas más que otras, algunas hay que leerlas con cierta seriedad y casi reclinarse ante lo que dicen. El norte limita al sur con el Gólgota de la injusticia. ¡Qué cruz!, dice Blasillo. Pero también el compromiso con las cosas de ahora, con no ya solo los grandes principios, sino aplicados a este mundo gris y este tiempo difícil que nos toca vivir. Voy a bajar la basura. ¿Por qué la bolsa es hoy tan grande? La raspa de la sardina, sí. La crisis que no solo es económica, pero también y casi fundamentalmente económica, hay que tratarla. La educación en valores. Qué bestias, no mires, Borja Luis. Contra la pobreza, revélate. Les he hecho una selección, había muchos más, ¿verdad? Yo he tenido el privilegio de, se lo decía a Forges, de revisar miles de chistes suyos estos meses, este año, y me ha costado seleccionar en tan poco espacio de tiempo, pero creo que son muy significativos de lo que queremos. Pero espera, es que hay una cosa que es muy importante que a mí me gustaría hacer constar. Vamos a ver, todo artista es simplemente un transmisor, es un transmisor. Hay una especie como de nube que tenemos toda la humanidad encima, donde está metida, digamos, los conceptos de la sonrisa, de la belleza, de la magnanimidad, de la cultura, etc. Las personas especialistas en cada una de estas disciplinas tienen una facultad que es simplemente aprender un trocito de esa nube, de la parte que le corresponde, bajarla al resto de la gente y decir, oye, mirad esto. Mucha gente se cree que nosotros nos lo inventamos, es mentira. Y la prueba de que es mentira es que si un artista hace una obra, ¿vale?, y una persona ve la obra, ¿eh?, y siente dentro algo, automáticamente ese artista lo que ha hecho ha sido transmitir ese acervo colectivo de la humanidad a través de esa obra suya a una persona en ese momento. Y si no existe la otra persona al otro lado, el arte no existe. Nos imaginamos si, por ejemplo, Murillo, podemos, porque es un pintor muy conocido, ¿no?, hubiera hecho toda su obra secreta y estuviera guardada toda la obra de Murillo en un convento bajo 254 llaves, que nadie hubiera visto nada más que él, porque es uno de los... El primer receptor de esa obra es el propio artista. O sea, hay que quitar de encima, digamos, la palabra artista en el concepto de jo como crea, ¿vale? Porque no es así, es jo como baja. Cómo baja de la nube colectiva, del acervo popular, cultural, etcétera, de todos los seres humanos. Por eso, a veces, hay una especificidad en el arte cuando se hace en una cultura o en otra cultura. Por ejemplo, en África hay una tribu en el centro de África que si tú te presentas con las manos en alto, te rehuyen y salen corriendo o te golpean porque en su idioma quiere decir te voy a dar tortas con esta y con esta. Son cosas, claro, que cambian los conceptos y entonces está ahí donde hay que saber manejar y funcionar. Nosotros, en nuestra cultura, funcionamos en la base de la cultura griega en todos los conceptos artísticos. Luego, reformada por los romanos, nosotros tenemos mucha influencia, mucha más de la que nos creemos, árabe. Pensemos que en estos momentos en los sótanos de la Biblioteca Nacional hay 2.500.000 creaciones poéticas de vino y amor creadas en el Al-Ándalus de la Edad Alta y Baja Media que no se van a traducir nunca porque no hay dinero. 2.500.000. Cuando hay 2.500.000 guardados, quiere decir que había muchísimos más. O sea, podríamos decir que la península ibérica estaba inundada de la cultura musulmana.
Porque si era eso de amor y vino, por mucho follón y amantes del, con perdón, cachondeo que seamos, tiene que haber otras cosas más importantes. De la misma manera que ellos rescataron todo el pensamiento de los griegos, pues ahí está el problema. Simplemente somos, digamos, lo que han sido los ancestros, ¿no? Esto que hemos recibido y la intersubjetividad, como ayer hablaba de la cortina, que el arte la requiere, ¿no? Es imprescindible. Íñigo, tienes la palabra. Se me oye, ¿verdad? Pues muchas gracias a vosotros, vosotras, por vuestra presencia y a Antonio por invitarme a esta, a la parte, yo creo, a la parte lúdica del congreso, de un congreso tan, con tanta enjundia. A mí nos toca amenizar esta parte. Creo que la primera opción había sido Juan Tamariz, pero por problemas de agenda no ha podido ser. Y aquí estoy yo para hacer lo posible. Creo que no voy a ser ni tan divertido como Tamariz, ni tan divertido como... No era Tamariz. Como... Os diré que no era Tamariz, era otra persona, pero no voy a decir que no era Tamariz. Bueno, pues cuando se me invitó a reflexionar sobre arte y ética, pensando en estos conceptos y en las derivadas de estos conceptos y la posibilidad de combinarlos a través de conjunciones y de preposiciones, pues me salían múltiples combinaciones y me he decantado por cuatro, por las cuatro que tenéis ahí. El artista y la ética y la obra, la bioética en el arte y el arte de la bioética. En esta primera intervención mía me centraré en las dos primeras, de tal manera que se puede decir que puedo hacer una especie de doble viaje de ida y vuelta de lo general a lo particular para elevarme otra vez de lo particular a lo general. El artista y la ética, y decía Antonio, el compromiso del artista. Bueno, yo voy a hablar de la responsabilidad del artista. Allá por el año 1961, el entonces director de cine y crítico de cine, Jacques Rivet, publicó en el número 120 de la mítica revista de cine Cahiers du Cinéma un artículo que ha pasado a la historia del cine. El artículo versaba sobre la película de Gillo Pontecorvo, Capó. En Capó se nos cuenta la dura vida en un campo de concentración nazi. En un momento de la película, una de las presas, desesperada, se lanza sobre una valla electrificada con la intención de morir, se suicida. En ese momento, Gillo Pontecorvo acerca la cámara a la moribunda hasta componer un bello plano, una bella estampa. Es el famoso Traveling de Capó, del que Rivet escribe. Hay cosas que deben ser abordadas desde el temor y el temblor. La muerte es una de ellas. Obsérvese en Capó el plano en el que Riva se suicida balanzándose sobre la alambrada electrificada. Aquel que decide, en ese momento, hacer un traveling de aproximación para reencuadrar el cadáver en contrapicado, poniendo cuidado en inscribir exactamente la mano alzada en un ángulo de su encuadre final, ese individuo solo merece el más profundo desprecio. El título del artículo era De la abyección. ¿Existe un arte abyecto? ¿Existe un arte despreciable? ¿Existe un arte moralmente rechazable, reprobable? En esa pugna constante que tiene el artista de ampliar el horizonte de lo visible, el horizonte de lo expresable, de lo decible, mostrar lo que nadie ha mostrado, decir lo que nadie ha dicho, expresarse como nadie lo ha expresado, ¿puede establecerse algún límite, algún umbral, algún confín? ¿Puede pensarse que existe un camino que no puede ser hollado, traspasado, caminado? Rilmaria Rilke, el poeta, en su primera elegía a Duino, escribe: lo bello es el límite de lo terrible que todavía podemos soportar. Lo bello como el límite de lo terrible que todavía es soportable. ¿Pueden pensarse alguna situación tan terrible como la muerte de un hijo? ¿Puede pensarse un dolor tan insoportable, un sinsentido tan atroz? ¿Nos resulta tan escandaloso pensar que un progenitor va a vivir más que su hijo? Tan inconcebible, tan antinatural, que en el castellano no existe, que yo sepa, en el castellano, en otros idiomas no lo sé, no existe una palabra para determinar, para nombrar a quien pierde a un hijo. Los hijos que pierden a sus padres, a sus progenitores, son huérfanos. El que pierde a su pareja puede ser viudo o viuda. ¿Cómo?
¿cómo se llama a quien ha perdido a un hijo? No existe nombre. En el año 2005, uno de los cineastas más polémicos que existe en el panorama cinematográfico actual, que es Lars von Trier, hizo una película titulada Anticristo. Esta película comienza precisamente con la muerte de un hijo. Bueno, pues puede decirse que nunca, nunca, un acto tan terrible, tan sin sentido, ha sido expresado de manera tan bella. Bella en las imágenes, un prístino blanco y negro, un ralentí, y bella en los sonidos. El sonido que vamos a oír pertenece al área, al Asia Kiopianga, Deja que llore, de Rinaldo de Händel. En esta escena que vamos a ver, es un poquito larga, pero no puedo controlarlo, está todo. Está Eros y Tánatos, sexo y muerte, creación y destrucción, vida, muerte, horror y belleza. ¿Me pones, por favor, el vídeo?
Bueno, ¿puede estetizarse lo terrible? Parece que sí. A partir de aquí, a partir de esta premisa dramática, en la película vamos a asistir a una especie de reversión, de inversión de los valores que son el fundamento de nuestra cultura, de nuestra civilización occidental. De ahí el título de la película, Anticristo, por una parte, en referencia, en clara referencia a la obra de Nietzsche, del que Lars von Trier se siente deudor, y en segundo término, porque si puede establecerse una especie de línea de filiación que va desde el Génesis hasta la muerte del Hijo, hasta la muerte de Jesucristo, esta película plantea el camino inverso. Empieza en la muerte del Hijo y nos lleva al Edén, porque Edén se llama el bosque en el que esta pareja se va a refugiar para poder solventar su terrible dolor. Incluso los tres reyes magos que anuncian el nacimiento del Hijo tienen aquí su doble invertido, que son esas tres estatuillas que hemos visto ahí, los tres mendigos, dolor, pena y desesperación, cuya conjunción no anuncian el nacimiento, sino precisamente la muerte de un inocente. Solo hay dos personajes en esta película, no tienen nombre, son él y ella. Son dos arquetipos. Por una parte, él es terapeuta, encarnaría, puede decirse, la concepción apolínea de la existencia. Es la razón, la mesura, el orden, y ella, en cambio, sería lo dionisíaco, la desmesura, el exceso, lo diferente que no se deja someter, de tal manera que va a haber una especie de regresión al bosque, a la naturaleza, a lo animal. De tal manera que vamos a asistir a una especie de viacrucis solo apto para estómagos potentes. Va a haber una degradación, agresión, automutilación genital hasta llegar a la muerte. He dicho que esta era la parte lúdica del Congreso, pero incluso no he resistido la tentación de ponerme estupendo. Y no solo por la escena, sino porque voy a citar a Kant. Kant, además de las consabidas críticas a la razón pura y a la razón práctica, escribe también la crítica del juicio. La crítica del juicio en su primera parte es la crítica del juicio estético. Entre muchas consideraciones, hay una que me gustaría retener. Para Kant, lo feo no es lo que se opone a lo bello. Incluso de lo feo puede derivar una verdadera experiencia estética. La fractura del juicio estético, el límite de lo bello, es lo asqueroso, lo que repugna, lo que produce asco. En 1999, una artista llamada Tracy Emin llegó a la final de los prestigiosos premios Turner de arte con su obra Bed, cama. La obra consistía en la exposición de la cama en la que ella había vivido durante varias semanas. En esa cama comió, bebió, fumó, menstruó, copuló, de tal manera que lo que vamos a asistir a es un revoltijo de ropas de cama con restos de comida, de bebida, colillas, sangre, semen y demás fluidos corporales. Y es que hay una... Eso es arte. ¿Dónde está el límite? En lo estético, en lo moral. Hace bien poco un polémico historiador de arte que fue director del Museo Picasso de París publicó De Inmundo para referirse a este arte que, bajo la advocación del arte por el arte como una esfera autónoma totalmente desvinculado de la verdad, de los valores, de la vida en sociedad, considera que puede hacer lo que quiera. Y es De lo inmundo, el arte de lo inorgánico, de lo orgánico, de lo viscoso, de lo informe. Una de las cuestiones donde se juega la genialidad del artista es en la composición, en estructurar los materiales de los que se dispone para darle sentido, para comunicar algo. Y dirá él, y me vais a perdonar la expresión, ¿cómo se compone con la mierda? ¿Cómo se da forma a lo informe, a lo asqueroso? Bueno, ya vais a ver que en esta intervención
Alguna afirmación haré, pero sobre todo voy a plantear preguntas. La función, el compromiso, la responsabilidad del artista se complementa con otra pregunta. Que paso a la ética y la obra. ¿Cuál es la función moral de una obra de arte? Se trata de proponer modelos de vida buenos, ejemplares, excelentes, edificantes. Se trata de señalarnos el buen camino, el camino recto, el camino exacto. Bueno, eso sería así si solo existiera una concepción del bien y de lo bueno. Pero en esta babel de lenguas en la que estamos, en la que cada uno hablamos nuestro propio idioma, nuestro propio lenguaje, tenemos nuestra propia concepción del bien y de lo bueno, pues parece que no es el camino más exacto. Si no, sería muy fácil. La enseñanza consistiría en endoctrinar, en adoctrinar al educando. Entonces, ¿cuál es la función del arte? Milan Kundera, en un ensayito titulado El arte de la novela, lo dice de manera clara y precisa. Él habla de la novela, dice, la única función moral que cabe pedir a la novela, al cine, al arte en general, es la capacidad de que el que lo lee, el que lo ve, escucha, el espectador, en este caso, sea capaz de percibir aspectos, facetas de la vida humana que hasta entonces le habían pasado desapercibidos. Es una cuestión de descubrimiento, es una cuestión de transformación, de desvelamiento, es una cuestión de desocultamiento. Una especie de fugaz luz en esa oscuridad perenne que es la vida. El lema de este congreso es el arte de decidir en tiempos sombríos, que está tomado de una poesía de Bertolt Brecht. Bueno, pues Hannah Arendt, en un libro que no es muy conocido, retoma este concepto de tiempos oscuros, tiempos sombríos. El hombre en los tiempos oscuros. Y en el prefacio de ese libro dice ella: aunque en los tiempos más oscuros tenemos derecho a esperar, perdón, aún en los tiempos más oscuros tenemos derecho a esperar cierta iluminación, que puede provenir menos de las teorías y de los conceptos que de la luz incierta, titilante y a menudo débil que algunos hombres y mujeres reflejan en sus trabajos y sus vidas bajo casi cualquier circunstancia. Y en las semblanzas que recogen ese libro, fundamentalmente va a recoger semblanzas de literatos, de narradores, de Karen Blixen, de Hermann Broch, incluso del propio Bertolt Brecht. Hannah Arendt va a escribir también sobre Kafka, incluso cuando habla de Efraín Lessing, se va a referir más a unos relatos que escribió Lessing que a su imponente obra teórica. Por lo tanto, las narraciones como proveedoras de una cierta iluminación mejor, incluso, que algunas teorías. Vuelve a hablarse hoy en día otra vez de Hannah Arendt. Se ha puesto de moda, probablemente por la película de Margarita von Trotta. Y hablar de Hannah Arendt es hablar de la banalidad del mal, no como algo en lo que incurren seres extraordinarios, sino algo que puede acontecer a cualquiera que deje de pensar, que reniegue de esa capacidad humana que es el pensamiento, que obedezca ciegamente, que acate lo que los demás le dicen sin pararse a reflexionar, sin ponerse a reflexionar sobre los fundamentos y las consecuencias de su actuar. Para Arendt, Eichmann encarnaba esa figura del no pensante, de la obediencia ciega. De alguna manera, ella lo que pretende es evacuar, negar, quitar la palabra obediencia del discurso moral. No se trata de obedecer, sino se trata de responsabilizarse. No obediencia, sino responsabilidad. En términos de desarrollo moral, sería pasar de la heteronomía a la autonomía. En el año 2006 se obtuvo el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, se dice ahora, La vida de los otros, del director de cine alemán con un nombre endiablado que es Florian Helgen von Dommersmark. O algo así, ¿verdad? Bueno, en ella es una película que se desarrolla en la República Democrática de Alemania, un régimen totalitario.
El año es 1984, en clara referencia a la distopía de George Orwell del mismo nombre. Aquí también tenemos un gran hermano que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo sabe. Se calcula que en aquella época trabajaban para la Stasi en torno a 300.000 alemanes, es decir, uno de cada cinco. Uno de cada cinco trabajaba directa o indirectamente para la Stasi. La historia se va a centrar en dos personajes principales, en Weisla, el oficial de la Stasi, el vigilante, y en Dreyman, el dramaturgo, el artista, el vigilado. Pese a las evidentes diferencias entre ambos personajes, es evidente también, y a ello se dedica el relato, la existencia de claras similitudes. De hecho, son los dos únicos personajes en toda la película que creen en las bondades del régimen socialista, en un principio por lo menos. De tal manera que vamos a ver una especie de confluencia entre esos dos personajes, o mejor todavía, uno de ellos va a confluir con el otro. Uno de ellos, el vigilante, va a ver en el vigilado algo que antes no había percibido en él, va a reencontrarse con él, va a reconocerse en él. Sí, lo interesante de todo esto, es el papel que el director concede al arte en ese proceso de transformación, porque vamos a pasar de una especie de vigilar y castigar a encubrir y ayudar. Vamos a pasar de la obediencia a la responsabilidad, vamos a pasar de la heteronomía a la autonomía, y el arte, según el director, juega un papel fundamental en ello. Vamos a ver la escena. ¿Has visto mi libro amarillo de Brecht? ¿Cómo? Mi libro de Brecht. No sé dónde está. Poesía y música. Qué raro. Hubiera jurado que... Fue un día del azul septiembre cuando... Bajo la sombra de un ciruelo joven, tuve a mi pálido amor entre los brazos, como se tiene a un sueño calmo y dulce. Y en el hermoso cielo de verano, sobre nosotros contemplé una nube. Era una nube altísima, muy blanca. Cuando volví a mirarla, ya no estaba. Le acaban de denunciar la muerte por suicidio de su mejor amigo. Y ahora, del hasta ahora rostro impasible del burócrata del mal, vamos a ver una lágrima que surca su rostro. Se ha transformado, ha visto algo en él, ha empatizado con el vigilado. Thank you.
Si sigo escuchándola, no acabaré la revolución. Ya está. Según el director de cine, toda la película, toda la historia surge de esta escena. Música. Escucharla de verdad. Y ser una mala persona. Me llamo Mirica y soy el neurocirujano de Tom. Le explicaré qué tiene. De esta escena. Por supuesto, inmediatamente podéis pensar la ingenuidad de la propuesta, ¿no? Cómo una música, una poesía transforma a una persona. La música, la capacidad transformadora. Creo que el actual ministro de Justicia es un consumado melómano. Qué bueno. Josh Steiner. Josh Steiner, en el ensayo que da inicio a su libro Lenguaje y silencio, que se titula La cultura y lo humano, de alguna manera establece Auschwitz como una fractura en la concepción que debemos tener de la llamada cultura humanística. A partir de Auschwitz, la concepción, la percepción, el pensamiento que tenemos entre cultura, alta cultura y humanidad ha cambiado. Steiner viene a decir: los mismos que por la noche leían a Goethe y eran capaces de tocar una sonata de Bach, acudían presurosamente por las mañanas a Auschwitz a realizar su trabajo de manera rigurosa y eficaz. Tiene razón, pero bueno, que la gran historia, la historia con mayúsculas, no nos chafe la pequeña historia, la historia con minúsculas, porque siendo verdad lo que dice Steiner, también es verdad que hay determinadas manifestaciones artísticas, determinados cuadros, pinturas, esculturas, arquitecturas, novelas, incluso películas que nos comprometen, que de alguna manera nos transforman, que son capaces de que cambiemos nuestro punto de vista o que lo ampliemos. Yo creo que esa es esa capacidad transformadora de hacernos percibir cosas de los demás que hasta entonces no habíamos percibido, creo que es la única función moral que puede exigírsele al arte. Magnífico, Íñigo. El arte, la pintura en particular, como instrumento de comunicación, de transmisión, de conocimiento, y que tiene mucho que transmitir en las ciencias de la vida, en los hechos biológicos, pero también en otros aspectos como los que tienen que ver con la relación clínica. Cuántas, tantas y tantas son las obras que nos ayudan a comprender y a explicar lo que es la bioética clínica. Algunas mejores que otras. Esta magnífica de Luke Fils, donde el personaje fundamental y el protagonista es el niño enfermo. Luke Fils, el pintor, había perdido un hijo pocos años antes, en lo que antes hacía referencia a Íñigo, en ese sufrimiento, en ese dolor, y con este conocimiento propio, con esa experiencia biográfica, había sabido transmitir a través de su lienzo y de su arte lo que sintió. Esto es el paciente, pero también hay otra manera de hacer pintura, que con mucho sentido del humor corresponde a José Pérez en su colección de Texas, en Waco. Aquí un Gulliver, que es el paciente, se presenta como una máquina biológica averiada y el recambio del órgano, ese trasplante, se presenta como si fuera un motor averiado. El corazón es un simpático, sin duda, y que no tiene nada que ver con el enfermo que nosotros debemos de tener presente en nuestro quehacer diario. O como el propio Leonardo, cuando hacía sus magníficos dibujos anatómicos, a veces se le escapaba, voy a decir, dibujar la expresión de sufrimiento del anciano en este caso, y el brazo que por detrás le sostiene y le ayuda, lo que tiene que ver con el compromiso del artista también en este campo. De Goya, con el albañil herido, y en su versión jocosa, en un cartón más pequeño, del albañil borracho. Esto también tiene su aquello. Pero sobre todo este cuadro de Goya, que dedica a su médico, a su amigo, el doctor Arrieta, y él se autorretrata sufriendo lo que posiblemente sería un episodio de edema pulmonar,
cómo se sujeta firmemente a la sábana, cómo estira el cuello en esa actitud disneica, cómo su coloración azulada apunta al diagnóstico. El arte, la obra pictórica, como medio de transmisión de conocimiento. Este es el valor que tiene, pero también tiene un valor artístico indiscutible, estético, es un Goya. También tiene un valor económico, pero como se nos dirá en otro momento del Congreso, solo el necio confunde valor y precio. Tenemos que ir al valor ético, sobre todo, que sostiene esta obra, que es el de aquel que ayuda a su amigo enfermo, en esa relación de amistad que apuntara muchos años después la Intralgo, el amigo Arrieta, y por eso Goya, autógrafamente, dice: Goya agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad, padecida a fines del año 1819 a los 73 años de su edad. Lo pintó en 1820. Pero hay otros ejemplos de otros pintores también españoles, como Joaquín Sorolla, y luego dicen que el pescado es caro. Joaquín Sorolla es un artista que plasma muy bien aquello que tiene que ver con la compasión en el sufrimiento. En esta obra titulada Triste herencia se manifiesta muy bien el cuidado de los que son a la vez valiosos y vulnerables, como los hermanos de San Juan de Dios ayudan a bañarse a los niños en la playa de la Malvarrosa. También otra manera de entender la compasión, que no es con el sufrimiento, sino con la alegría. Esta es la obra triste. Esto es la imagen de la compasión con el sufrimiento, pero esta es la imagen del espectador que se compadece, que comparte también el sentimiento de alegría de estos dos niños. Y por eso Adela Cortina, cuando tuvo que elegir la portada de su magnífico libro Ética de la relación cordial, en su epílogo escribe lo que yo acabo de decir, cómo elige la compasión con la alegría, porque los seres humanos somos más propensos a compadecer el sufrimiento. Bien, la ética de la razón cordial, del corazón y la razón. Y en esta viñeta, como el médico que tantas veces Forges utiliza como instrumento, ¿no?, para transmitir este tipo de cosas, dice: es grave, doctor, dice el paciente. Grave no, más bien preocupante, porque no tiene absolutamente nada. Pero como también tiene su contraimagen o su imagen complementaria en esta otra viñeta, donde dice: seguro que no tengo nada en el corazón, la razón cordial, nada de nada, señor neoliberal. Bueno, yo quería hacer alguna precisión a este respecto, porque mucha gente me pregunta por qué teóricamente, según lo que dicen ellos mismos, reflejo también el mundillo de la sanidad en general, ¿no? Yo siempre digo lo de siempre. Nosotros en este momento vivos somos 68 de familia. Estadísticamente siempre están 4, entre comillas, de baja. Entonces, simplemente entras en un hospital y automáticamente empiezas a ver que es el mismo mundo que acaece en la arquitectura, el mismo mundo que acaece en la prensa, es el mismo mundo, pero cambian los personajes. Otras veces te encuentras con cosas curiosas, como un dibujo que hice, que era un médico con evidentes signos de etilismo agudo que le estaba diciendo al enfermo: relájese y sin histerismos. ¿Cuántas piernas tenía usted cuando entró en el quirófano? Y al lado está la enfermera que le está diciendo: no le asuste, señor doctor Cazalla. Bien. Esto lo publiqué en la revista Jano y a los 3 meses recibo una carta del doctor Cazalla, traumatólogo de la Seguridad Social en la residencia Carlos Haya de Marbella, vamos, de Málaga, pidiéndome por favor el original y añadiendo que le gustaría muchísimo que le dijera que quién me lo había contado. Bueno, eso, no, no.
Eso es para el doctor Cazalla, que tuvo el suficiente sentido del humor. Pero ahora os voy a contar una cosa, que es que también me ha pasado dentro del mundo sanitario, ¿no? Un hospital muy famoso en Barcelona, que no voy a decir el nombre, pero empieza por Bell y acaba por... y acaba por Vichy. Bueno, allí hay unos cursos que se suelen hacer a todos los equipos de paliativos, tanto médicos como enfermeras y tal y cual, hasta farmacéuticos, técnicos de los aparatos y tal, de humorterapia. Vale. La gente, ya sabéis que la gente de paliativos está siempre atacada totalmente porque sufren. Bueno, el hecho es que hacemos una cosa de humorterapia allí y un año estábamos esperando a que acabara la lección magistral que cerraba el ciclo y luego acababa yo, entraba yo, hacía un numerillo allí y tal y se acababa la cosa. Y estábamos en la puerta externa al salón de actos, ¿no? Y era un pasillo muy grande, me acuerdo, grandísimo. Estaba el director, estaba el de Relaciones Públicas y el periodista y un servidor. Y de repente viene por una esquina del pasillo y cruza a toda velocidad un señor vestido con el pijama de enfermo, ¿no? O sea, con la bata por detrás y todo esto, y pasa. Y según pasa, dice adiós, y dicen adiós Fernández, adiós, adiós, y sigue el tío, de naja se va. Nunca mejor dicho. Y entonces, al rato, seguimos hablando y tal y cual, yo me quedé ahí porque parecía como que era una cosa natural. Y al rato aparece gente vestidos quirofánicamente. ¿Vale? El doctor Cazalla. No, que va, mucho más cachondo. Dicen, oye, ¿habéis? Sí, 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 Fernández, ha pasado para allá. Y se van. Y digo, esto es que me han hecho a mí un número aquí. ¿Van? Y le pregunto, ¿pero qué es lo que pasa? Y dice, no pasa nada. Esto es normal y se echan a reír. ¿Pero cómo que es normal? Dice, sí, este es Fernández, que es el jefe del equipo, y los de detrás son su equipo que le tienen que operar. O sea que... Y luego, cosas que... Eso es una... Pero yo he visto, por ejemplo, dentro de mi amigo, no voy a decir jamás, lo diré, por mucho que me estrellen, aquí sí que no lo puedo decir. Yo tengo un amigo que es un manólogo insigne. Manólogo es dentro de la traumatología, que dedica las manos. Y este es un hombre increíble. Vienen de todos los lugares de Europa, a Gerona, a que les opere él, ¿no? Yo le dije yo, eso tiene que ser terrible y tal, ¿no? Dice, pues sí, porque sobre todo cuando hay accidentes, pues es un follón y tal. Hay una cosa que os cuento aquí en secreto, que la SEAT, cuando fabrica un coche, los prototipos, los lleva a Gerona y tiene una especie como de lista de macarras al volante. Entonces les deja el prototipo y depende de los que se estrellan y tal y cual por aquí, van mejorando. Bueno, el hecho es que me dijo, mira, si quieres ver cómo es esto, pues es complicado, porque esta articulación de aquí, bla, 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 todo lo que se cuenta en estos casos. Total, que me meten en el quirófano. Y entonces se ponen a operar, ¿vale? Chuf, 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 por aquí, por allá. Y de repente dice una enfermera, dice, yo creo que ya es la hora, ¿no? Y dice él, dice, sí, ya es la hora, sí, porque estaba ahí el reloj gordo y tal. Se va la enfermera y vuelve con una bandeja que tenía 6 botellines y 6 bocadillos, ¿vale? Y yo vi la operación con total asepsia, ¿eh? ¿Vale? Eso sí que lo digo, que era el operando, bisturí, tal, no sé cuánto, sutura, no sé cuánto, bocata. Yo decía, ¿pero esto lo hacéis habitualmente? Y dice, no, es que estamos, hoy es que tenemos muchísimo follón y no podemos comer y entonces no podemos parar y hay que hacerlo así. Os quiero decir que la vida interna de la medicina es prácticamente igual que la vida interna de muchísimas profesiones, pero con una diferencia. Que aquí se juega, o sea, el partido es entre la vida y la muerte, o entre la salud y la enfermedad. Simplemente
Yo creo que es un lugar común donde todos nos encontramos dentro, unos y otros. Hay anécdotas para parar un tren. A mí me han cardioversionado, o sea, me han parado el corazón, me lo he vuelto a arrancar y tal. Yo tenía que estar dormido, pero no estaba dormido. Yo hablaba con el equipo técnico que me estaba haciendo la cardioversión. Ahora vais a ver, porque estaba el profesor, tampoco voy a decir el nombre, con un equipo de MIRES o de chicos jóvenes que estaban estudiando o que estaban haciendo el MIR, y les decía, ahora le vamos a bajar las pulsaciones a tanto, y entonces ya ha perdido la conciencia, y yo decía, yo estoy oyendo. Y decía, haga el favor que los distrae. Bueno, o sea, que os quiero decir que es muy habitual y que es muy normal, y vosotros conoceréis 180.000 cosas. Hay libros, yo he visto libros de médicos que cuentan las interioridades de la sanidad desde el punto de vista humorístico, porque efectivamente el humor tiene mucho de defensa, tiene mucho de defensa. Y además hay una cosa muy curiosa, que el humor lo hablábamos antes, vamos a ver, cuanto más estricta gobernanta es una ética, entre comillas, fundada en valores religiosos que no morales, automáticamente surge el humor de una manera sola. Ejemplo, la ética talmúdica, la ética de la Torah, la ética hebraica. Está metida esa ética hebraica de tal manera y constriñe de tal manera que curiosamente nadie sabe aún por qué, pero parece que es una de las razones, el humor que todos conocemos como qué bueno es ese humor, es curiosamente el humor yiddish, que es la síntesis, por ejemplo, los hermanos Marx, es una cosa espectacular. Concretamente Groucho era una persona con una cabeza especial para colocarse en el límite exacto, y todo lo que ha hecho Groucho en su obra, todo, ha sido absolutamente bordear la transgresión de la ética de ellos. Os voy a leer alguna de las cosas que hizo él. Esto no es que parezca, pero es que es, a mí me parece que es muy importante porque nos está dando una idea de cómo funciona este sistema. Dice, por ejemplo, hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Dice, ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Eso es precioso. ¿No es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith? ¿No? Ay, perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted. Fijaos siempre, pagar la cuenta, qué costumbre tan absurda. ¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí? ¿Que dónde estaba yo con esa mujer? Porque me recuerda a ti. De hecho, me recuerda a ti más que tú. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de ella está la esposa. Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien. Bueno, pues esta radicalidad total y absoluta de él, esa otra famosa, mi general, le dice uno, él es el general, ¿no? Groucho, y dice, mi general, que estamos disparando contra nuestra propia gente. Dice, tenga un dólar y manténgame el secreto. Fijaos que siempre es el bordeo de ese tinglao, digamos. Luego hay otras cosas que son muy importantes, que está la utilización de del lenguaje, digamos, del lenguaje común y propio, a la hora de hacer el humor, ¿no? Entonces nos encontramos con cosas curiosísimas que desvirtúan absolutamente con un poco, digamos, de investigación. Tú has dicho antes la palabra Edén. Fíjate que nuestra cultura está basada en gran parte de ella, las bases de nuestra cultura judío-cristiana está basada en el Génesis, ¿no? Por ejemplo. Y resulta que se habla del jardín del Edén, ¿vale? Curiosamente es que Edén en hebreo quiere decir desierto.
O sea, es todo lo contrario de cómo lo utilizamos. ¿Pero qué ha pasado? Que como se ha convertido ya en sinónimo de paraíso, polisémicamente, automáticamente nos encontramos con la situación de que ahí está. Entonces, hay una clase de humor inmerso dentro de las profesiones, dentro de los hechos profesionales, dentro de los colectivos, que solo pueden ser interpretados por las personas que son de esos colectivos, por esos miembros. Por eso es bastante fácil, aunque parezca extraño, el humor general, por decirlo así, y es mucho más difícil el específico. O sea, vosotros, los médicos, por ejemplo, me consta que tenéis un humor vuestro, ¿sí? Y que hay cosas además que nunca diréis, como la famosa batalla entre los internistas y los mecánicos, ¿vale? Por ejemplo. O sea, siempre hay una guerra entre los traumatólogos, por ejemplo, y los internistas. Siempre hay guerras absolutamente... los gerentes, por ejemplo, es una especie... Los gerentes hospitalarios es una especie que tiene... Habría que hacerle una historia específica a ellos, ¿eh? Porque son capaces de, con tal de ergonomizar económicamente el hospital, te montan un desfile de lencería. Pero es que además desfilan ellos. O sea que, en fin, así podemos seguir continuamente. Muy bien, muy bien. Bien, pues el reconocimiento al libro y al libro de bioética, que no es el título que antes comentaba precisamente, sino otro que supuestamente aparecerá en el 2040, puede ser un éxito editorial de unos 20 ejemplares, siempre que le cambiemos el título. Esto de sobre la ética no se entiende. Aprovecho para decir que en la documentación se ha entregado una hoja de la Universidad de Comillas con unos títulos y también otros títulos de la editorial Triacastela, que son muy conocidas para nosotros, que se ofrecen a precios muy ventajosos en el stand. Yo no participo en absoluto de los beneficios, sino que como un congresista más creo que es un servicio que podemos ofrecer y que puede interesar a alguno. El reconocimiento de la lectura como necesidad y de la cultura y de la educación. Ese bloqueo que nota es porque necesita activar sus neuronas. Durante 3 meses se va a leer un libro a la semana. ¿Grajeas o inyectable? Y el compromiso con, como decía antes, en el terreno general, con la situación actual, ¿no? Sanidad española será del todo universalmente privatizada. Quiero añadir que no es Montoro, ¿eh? Pero también las críticas al sistema actual, al sistema público, a las fallas, los fallos que tiene, buenas, que venía a borrarme de la extraordinaria lista de espera, oigo barra. Hay que mejorar sin duda la sanidad. Y la relación clínica, eso tan complejo de entender a veces al paciente. Me río del chiste. Bueno, vamos a ver, Platón decía que solo los asnos se ríen de sus propias desgracias. Yo soy un asno, mi mujer cada vez que me río le dice a mis hijos, ya está tu padre, o leyendo el Quijote o viendo un chiste suyo. ¿Vale? Pero no me digáis que no es una chorrada este chiste increíble. Pero es verdad, porque el flamenco parece que ay, es ay, una ay, demostración ay, de síntoma. De dolor, sí, de síntoma. Y a veces es muy difícil entender la explicación del síntoma, ¿no? Habría muchas anécdotas también al respecto. Y bien, el dar malas noticias, ese problema, aunque no es una viñeta afortunadamente de actualidad. Quiero saber la verdad, doctor, dígamela. Está bien, el Atlético de Madrid seguirá en segunda otra temporada. O no, o sí. El cómo transmitir malas noticias a nuestros Yo pacientes. Me acuerdo de cuando la Cultural Leonesa... Sí, estuvo en primera. Estuvo en primera. Hace muchos años. Muchos años. Sí, sí. Ahora está en regional. Sí, sí. Casi ha desaparecido. Bueno, pero la Ponferradina... Sí, la Ponferradina va que se sale, va sí. Que se sale. Está muy bien. Bueno, si estuviera Mancio, pero bueno, está Lucía Pantoja y otros amigos también que viven y son del Bierzo y se alegran por esto, ¿no? Y bueno, la autorización del médico, del sanitario, una vez más, con tantas especialidades nuevas, no solo el manólogo, sino el cabreólogo y tantas que he traído una como ejemplo, y en estos tiempos sombríos dice a su paciente, vamos, exabrupte. Muy bien, pues hacemos el segundo bloque de Íñigo. Sí,
Cortito, ¿verdad? Cortito, por mejor. La hora que es. Sí, advierto que como ha habido este pequeño problema inicial, vamos a jugar con el tiempo de colchón que hemos dejado los organizadores en el programa de media hora a lo largo de la mañana, y el café en lugar de a las 10 será a las 10 y cuarto con media hora, y con todo terminaremos antes de... Perdón, a las 11 y cuarto, ¿entiendes? No, es que el tiempo se me ha pasado tan deprisa que creí que era todavía... Bien. Pero a ver si lo... Pero si lo puedes comprimir un poquito, aún mejor. Nos ahorramos. Sí. Bueno, pues sigo. Pasando a lo particular, a la bioética. La bioética en el arte. Al cine le pasa como a Publio Terencio, que nada de lo humano le es ajeno. También aquellos problemas que atañen a la relación asistencial, a la relación clínica. El principio y el final de la vida, la investigación médica, la propia relación asistencial. La pregunta es, ¿por qué narrar? ¿Por qué este tipo de cuestiones, de problemas, hay que narrarlas? Y entre las múltiples consideraciones que se pueden hacer, pues me detengo en dos. ¿Por qué narrar? Bueno, pues por una parte porque una narración es, pues, es una estructura de inteligibilidad. Es decir, narrar, una narración no es un acúmulo más o menos inconexo, azaroso de hechos y acontecimientos, ¿no? Contar tiene dos acepciones. Contar tiene, desde el punto de vista narrativo, es relatar, narrar, y desde el punto de vista matemático, contar es establecer un orden determinado entre una serie de elementos para darles un sentido. Eso es una narración. Y nosotros, para dar sentido a nuestra vida, a la realidad y a las fricciones que surgen de nuestra relación con la realidad, pues tendemos a narrativizarlo todo como una manera de darle sentido. Y en segundo lugar, en relación con esto, además de ser una estructura de inteligibilidad, una narración es también una especie de modo de razonamiento moral. Es decir, si parece que el tipo de racionalidad más adecuado a los problemas que pueden surgir en el campo de la medicina no es una racionalidad objetiva, sin carne, descarnada, parece que más bien es una racionalidad narrativa. Y eso es al final una narración, no deja de ser sino una especie de trama de valores en conflicto o una trama de proyectos de vida en conflicto, en la que los principios se encarnan, se hacen carne, se hacen cuerpo en una serie de personas, de personajes que están inscritos en una circunstancia material determinada. Pues eso es también una relación sanitaria. Si es verdad que no existe la enfermedad, que existe el enfermo, bueno, pues parece que una racionalidad de tipo más narrativo es la más adecuada, una racionalidad prudencial, que es una constante revelación entre los principios, que son universales, absolutos, y la realidad del paciente, que no es absoluta, sino que es particular, que no es subjetiva, sino que es vivida subjetivamente. Los principios, yo creo que los más viejos del lugar se acordarán cuando la bioética se conjugaba en torno a aquellos principios. Justicia, no maleficencia, beneficencia, autonomía, antes del giro deliberativo. La equidad en el trato, lo primero no dañar, benefacere, hacer el bien al... y según su criterio, autonomía. Probablemente igual no sean principios, igual son finales. Igual es el horizonte, el fondo al que debe tender una buena práctica asistencial. En cualquier caso, sean principios o finales, en el ejemplo que os voy a poner, o que igual me lo salto, ¿no? Va a poner, esos principios son sistemática e implacablemente violentados y violados. La película es La muerte del señor Lazarescu, una película rumana de Cristi Puiu. Una película dantesca. El señor Lazarescu se llama Dante. Es un verdadero descenso a los infiernos. Es un tránsito de la muerte a la vida. Es una inversión de la historia de Lázaro, que pasó de la muerte a la vida, y este pasará de la vida a la muerte. De ahí que su apellido sea Lazarescu. El señor Dante Lazarescu, 63 años. Vive solo, rodeado de gatos. Su hija reside en Canadá y tiene una hermana en un pueblo cercano a Bucarest. Hace unos años fue operado de una hernia abdominal y de una úlcera abdominal, perdón, y es bebedor habitual. Lleva varios días con dolor de abdomen y dolor de cabeza y una noche decide llamar a la ambulancia. Pues llega la ambulancia
Y en una noche pasará, no sé si por los 8 círculos hacia el infierno de Dante, pero pasará por 4 hospitales donde ni será atendido, será discriminado por su aspecto, por la falta de recursos, mala praxis, silenciado, no se le hará caso. En cualquier caso, como decía, un viacrucis y un descenso a los infiernos. Había elegido la escena del consentimiento informado. Es una película que dura 2 horas y media, pero que no tiene pérdida, que no tiene desperdicio, quería decir. Cualquier escena es tremenda. Además, está filmada de una manera muy peculiar. Hay un feísmo formal, un caos formal, cámara en mano, movimientos abruptos, desenfoques, color desaturado, mucho grano, un feísmo y un caos formal que tiene que ver con el feísmo y el caos asistencial al que se va a enfrentar el pobre señor Lazarescu. Ponemos un poquito de ella. Me llamo Mirica y soy el neurocirujano de turno. Le explicaré qué tiene. Al parecer, su TAC muestra un hematoma subdural y eso le causa ese dolor tan fuerte de cabeza y también los vómitos. La cabeza me duele por la úlcera. La cabeza le duele por el hematoma, no por la úlcera. Es algo normal, pero los vómitos se los provoca el hígado. Me duele la cabeza y la barriga, mire. No, pare, está bien, pero deje de moverse y no hable porque no le entiendo absolutamente nada. No está en coma, ni en estado letárgico. Solo está cansado, igual que yo, porque son 3:30. ¿Tiene algún pariente? Tengo una úlcera. Tiene una hermana, ya te lo he dicho. Tenéis que operarle, tiene disartria. Me lo ha dicho el doctor Breslasu del hospital universitario. Dice que también tiene parálisis en la parte derecha. Increíble, ¿verdad? Pensaba que la doctora estaba exagerando, pero no nos respetas nada. Solo he dicho que hay que darse prisa. Llevamos en la carretera desde 10:00 p.m. Deja de repetir eso. Tienes que empezar a aprender cuál es tu sitio y dejarnos hacer nuestro trabajo. Pero antes me has echado. Y aquí, todos somos médicos, ¿no te parece? No, no es exacto. Somos médicos, pero con distintos niveles. No puedes enseñarme a mí, un doctor, los procedimientos. Eso se llama insolencia. Así que, si quieres, puedes quedarte, pero por favor, mantén la boca cerrada. Y si no, puedes esperar en el pasillo. Séllame el informe y me iré. ¿Qué has dicho? Que si me sellas el informe, me iré. Pensaba que los médicos también decidían eso. No quiero tener que repetirlo otra vez. Enfermera, cállate de una vez. Déjame hacer mi trabajo. O espera en el pasillo. Bien. Tiene un hematoma subdural que requiere que le operemos. Trae una renuncia de responsabilidad, por favor. Corina, rellena un formulario de responsabilidad. Tenemos que operar ese hematoma, pero antes tiene que firmar una renuncia de responsabilidad conforme acepta los riesgos de la operación. ¿Queda claro? Bien. ¿Sabe lo que es un hematoma? Sí, tengo un moratón. ¿Qué? Un hematoma. Exacto. Es un vaso sanguíneo roto que sangra entre la meninge exterior y la intermedia. Y eso crea presión, o digamos que empuja el cerebro. Ahí es donde intervenimos. Si no lo hacemos, es letal. Nuestra intervención Disculpe, doctor. Cuidado con el carrito. Sí. Preste atención. Es una operación de alto riesgo. Y mi obligación es informarle al respecto. Hay médicos que no informan de los peligros. Y creo que no es justo. El paciente siempre debe estar informado. Sí, es una causa de mortalidad. Sea serio. ¿Puede morirse de apendicitis? Es como la apendicitis. Existe el riesgo de la parálisis, es verdad, de perder el control de los miembros. No quiero parálisis en la mano. Aquí. Nadie ha dicho que vaya a quedarse paralizado. ¿Me ha oído? Pero existen riesgos. Y por ese motivo el paciente debe firmar la renuncia de responsabilidad. Tengo que ir. No. Escúcheme. Está borracho porque apesta alcohol. Se ha caído y tiene un hematoma. Lo solucionaremos, no se preocupe. Pero antes tiene que firmar. Ahora repítalo usted. Tengo que pasar las navidades con Bianca. No se preocupe.
Para Navidad ya estará usted recuperado. Ahora iremos a la sala de operaciones, pero antes tiene que firmar la renuncia de responsabilidad. Eva, es que has venido con tu marido. Oiga, présteme atención, por favor, escuche. Ella se encargará de usted. Tiene que firmar este papel, ¿de acuerdo? Dame el informe. Usted solo tiene que firmarlo y así podré operarle. Trae algo para que se apoye. Déjame eso. ¿Entiende lo que le digo? Tiene que firmar el papel. Señor Lazarescu, esto es una renuncia de responsabilidad. ¿Lo ve? Ya han puesto su nombre. Ahora tiene que firmar conforme está de acuerdo. Yo le ayudaré. Tenga, coja el bolígrafo. Firme y podrán operarle. ¿Lo entiende? No puedo. Estoy paralizado. No está paralizado, solo tiene que firmar firme aquí. Firme aquí, señor Lazarescu. Firme. Evelina, fin de año. Señor Lazarescu, firme, por favor. ¿Qué hacemos, doctor? Bien, señor Lazarescu. ¿Va a firmar o no? Doctor, no está en condiciones de firmar. No puede ni sostener el bolígrafo. ¿Entonces debemos saltarnos la ley, enfermera? Mírala, quiere que me metan en la cárcel. Si no lo firma, le opero y muere, me llevarán a la cárcel. Vamos, firme aquí, señor Lazarescu. Le lavaremos, le operaremos y luego estará como nuevo. No. ¿No qué? Quiero los medicamentos médicos. Tiene afasia y disartria. No le entendemos, señor Lazarescu. Quiere irse a casa. Quiero irme a casa. Cálmese, por favor. No vamos a forzarle nada. ¿Ha rellenado su ingreso? Sí. Perfecto. Pues dale el alta y anota. El paciente se niega a operarse. Hasta aquí, por favor. Era niño. Bueno, bueno de hecho, ya no era pues tan el pobre pequeño. Señor Lazarescu morirá despojado, despojado de todo, despojado de cabello, de ropa, despojado de habla. Morirá solo, abandonado, en un rincón. Y no quiero ser agorero. Esta es una situación que se produce, que pretende reflejar la situación de la sanidad pública en Rumanía. Gobierno rumano que es el gobierno que menos invierte en sanidad pública de toda Europa. Y digo que no quiero ser agorero porque hasta ahora, o hasta hace relativamente poco por lo menos, cuando se hablaba de mala muerte, lo que se opone a la buena muerte, era el exceso de intervencionismo. Que concebido el cuerpo del enfermo como un campo de batalla, había que agotar hasta la última bala. De ahí surgen conceptos como encarnizamiento terapéutico, futilidad, de tratamiento desproporcionado, ahora obstinación terapéutica. Lo que se oponía a la buena muerte era el exceso de intervencionismo. Digo, vamos, creo, camino del proceso contrario. Vamos, creo, camino de que la mala muerte se produzca no por exceso de intervención, sino por poca intervención, por desasistimiento, por abandono, por dejación. Que un nuevo fantasma recorre Europa y se llama Mistanasia. Mistanasia. Cierro, voy cerrando mi intervención con el último ejemplo. La cierro en círculo. Por una parte, aunque sea de manera anecdótica, porque si he comenzado esta intervención haciendo referencia a la película Capó, a aquel personaje que se suicidaba lanzándose contra la valla eléctrica, estaba interpretado por Emanuel Riva, una actriz, Emanuel Riva. Bueno, pues 52 años después, en el último ejemplo que voy a proyectar, Emanuel Riva también es una mujer que está en trance de morir. Y en segundo lugar lo cierro en círculo porque si he empezado proyectando películas de un fragmento de película de Lars von Trier, un director de cine que no tiene empacho en mostrar escenas violentas, escabrosas, hay otro director de cine, o el director de cine al que me voy a referir, hace justamente todo lo contrario. Y eso que la violencia es el tema fundamental de su cine.
¿no? Sus películas son muy perturbadoras, muy desasosegantes. La violencia parece que está contenida, que está retenida en cada plano, parece que va a estallar de un momento a otro, pero solo vemos las consecuencias de la violencia. La violencia siempre en sus películas está elidida, siempre está fuera de campo, siempre está fuera del ojo implacable de la cámara, nunca la muestra. La apuesta moral de este director es muy clara, no se puede hacer lo mismo que se denuncia, no se puede convertir la violencia, la muerte, en un espectáculo, so pena de banalizarla. Se calcula, y los anglosajones hacen estudios de este tipo, que un joven estadounidense, en virtud de las horas que pasa delante de la tele y de los programas que en prime time, en las horas de máxima audiencia, se proyectan, a los 18 años ha visto, ha sido testigo de unas 100.000 muertes ficticias. 100.000 muertes ficticias. Banalización, espectacularización. Bueno, pues este director de cine es, seguro que ya lo han averiguado, exactamente, Michael Haneke, y la película es Amor. La película es Amor, una película en la que se dice que Haneke se ha humanizado. De hecho, va a recibir el premio Príncipe de Asturias, porque el frío diseccionador del mal ahora nos va a contar una historia de amor y compasión. Pues no sé si ha cambiado su perspectiva, lo que sí que ha cambiado es su manera de afrontar la violencia y la muerte, porque por primera vez nos la va a mostrar explícitamente, va a haber una muerte, un acto de violencia delante de nuestros ojos. La película comienza con el descubrimiento del cadáver en descomposición de una anciana. Ya sabemos el final de la historia, no hay intriga, no hay suspense posible, así finalizará. Tras los créditos vamos a asistir a una representación teatral, con la particularidad que desde el escenario nos muestran a una pareja de ancianos. De alguna manera se invierten los términos. Pasamos de la representación pública, de lo que debiera ser la representación pública, al drama privado, de lo social a lo íntimo. Tras la representación, la pareja toma un autobús, que va a ser su último viaje al cabo de la vida. Entran en casa, cierran la puerta y no los vamos a ver abandonar la vivienda en toda la película, excepto en una imaginaria escena final en la que desde el mismo punto de vista, desde el mismo emplazamiento de cámara, van a abandonar esa vivienda. Ella, la mujer, va a enfermar. Y se va a producir una especie de proceso paralelo e interrelacionado, porque a medida que avanza la enfermedad, la pareja se aísla. La pareja se aísla. De tal manera que si al principio vemos la vivienda en toda su amplitud, poco a poco los escenarios, los espacios se van acotando hasta acabar en la habitación y en el lecho. Los decorados del principio, que eran objetos culturales, cuadros, discos, libros, van a dejar paso a las ominosas medicinas, que lo van a invadir todo. La cámara, que se movía fluidamente, se detiene. La música cesa. Haneke dice que no es una película sobre la vejez y la muerte, sino sobre cómo gestionar el sufrimiento del ser amado. Yo lo plantearía de otra manera. ¿Qué hay del amor? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hay del amor ante el sufrimiento? ¿Qué hacer? ¿Cuándo? La persona amada, la persona con la que has vivido, con la que has convivido tantos años, ya no está. En este caso, ya no es. Esa persona postrada en la cama, no la reconozco. No es aquella persona a la que yo quise. ¿Qué hacer? La respuesta que da Haneke es sabida, pero vamos a verla. Había que lanzarse corriendo, de dos en dos. Ya sabes que el deporte nunca fue lo mío. Juraría que todo el programa estaba diseñado para que no paráramos en todo el día. Probablemente para ahogar antes de su eclosión los impulsos propios de la pubertad.
Pero lo peor era la comida. Al tercer día, antes de llegar a mediodía, nos pusieron arroz con leche. Odio el arroz con leche. Comíamos en unas mesas largas, en una sala inmensa, y me negué a comerlo. Entonces un monitor me dijo, si no te acabas el plato, no sales de aquí. Acabada la comida, todos se fueron y me quedé solo, llorando. Había hecho con mamá un pacto secreto. Debía escribirle cada semana y enviarle una postal. Si estaba disfrutando, debía dibujar unas flores. Y si no, estrellas. Ella guardó la tarjeta. Estaba cubierta de estrellas. Al cabo de 3 horas me permitieron salir. Subí a mi habitación. Me acosté. Tenía más de 40 de fiebre. Tenía difteria. Así que me llevaron al hospital más cercano y me pusieron en cuarentena. Y así cuando mamá vino a verme, solo pudo hacerme señas tras el cristal. Un día busqué la postal y no la encontré. Lástima. Hasta ahí, por favor. Bueno, pues hasta en los tiempos sombríos, hasta en los tiempos de incertidumbre, hay una certidumbre, que es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Como seres para la muerte que somos, cada paso que damos en este camino que la existencia nos acerca inexorablemente a ese confín último que es la muerte. Por eso, de esta experiencia del límite que diría el filósofo, el cine se nutre. Hay películas que empiezan con una muerte y otras que acaban con ella. Y entre ellas se muere, se mata por amor, por odio, sacrificio, venganza, tras una fría planificación o de manera insospechada e inesperada. Se puede decir que catástrofes, enfermedades, accidentes conforman el fondo en el que se inscribe en buena parte de las narraciones de las que nos nutrimos habitualmente. Claudio Magris lo dijo de manera muy bella, narrar es guerrilla contra el olvido y connivencia con él. Si la muerte no existiese, nadie narraría nada. Tal vez podría decirse, podría ampliarse este pensamiento de Claudio Magris, podría decirse que si la muerte no existiese, no es que nadie narraría, sino que nadie haría nada. Cuando hace 2 años a Antonio se le planteó la posibilidad de organizar este congreso, podría haber dicho, por supuesto que lo organizo, pero sabiéndome inmortal, no tenemos prisa, tal vez el siglo que viene. Nadie haríamos nada. En cualquier caso, siendo un hecho objetivo, escapa al análisis meramente racional. Por eso la muerte es un buen elemento para discutir, o para aprender a discutir.
con una condición, que la película, que la narración tenga suficientes aristas, suficientes zonas de sombra, opacas, que nos permitan ir más allá del mero asentimiento. Amor es una de ellas. Amor es una de ellas. Esta escena, a mí, cuando la veo, me propone, me sugiere una serie de líneas de discusión. Por ejemplo, merece el mismo, siendo la conclusión del acto el mismo, que es la muerte de la esposa, merece el mismo juicio moral si ese acto está guiado por el amor y la compasión, o por la desesperación, el cansancio o el hastío. ¿Merece el mismo juicio moral pensar que este acto ha sido fruto de una planificación, reflexión y connivencia con la persona que va a morir, o es fruto de un repentino fulgor momentáneo? ¿Hemos asistido a una buena muerte? ¿La muerte por asfixia con una almohada es una buena muerte? ¿Podría pensarse otro tipo de muerte? ¿Podría pensarse otro curso de acción que no derivase en la muerte? Bueno, estas son las películas interesantes, las que nos permiten discutir, hablar. Decía, el arte de la bioética, y ahora sí que acabo ya. ¿Cuál es el arte de la bioética? El arte de la bioética, sin duda, el arte de la discusión, el arte de la deliberación. Difícil, la técnica, difícil arte ese de deliberar, porque no se trata de vencer en la discusión, no se trata de imponer a los demás nuestros propios argumentos, nuestras propias razones, nuestra particular verdad. Se trata de que en la discusión, en la confrontación, nos abramos a los demás, nos abramos a sus argumentos, a sus razones, porque incluso, o más, en tiempos sombríos, la verdad surge de y en la discusión. Muchas gracias. Muy bien. Bien, pues pasamos a la discusión entre los dos magníficos ponentes que nos han hecho llorar por diferentes motivos y diferentes maneras. Reír. Sí, llorar de risa. Yo he llorado de risa, sí. Me han escapado las lágrimas y casi he llorado de pena, ¿no? Con estas tragedias que nos ha presentado también Íñigo. Y bueno, pues se podrían contar muchas cosas más, pero efectivamente que somos mortales, que ars extensa vita brevis, que hay muchas cosas que hacer, que hay mucho arte de que disfrutar, pero que el tiempo se termina. Quedan unos minutos para que comentéis qué queráis para cerrar. Bueno, yo creo una cosa, Íñigo y Antonio. Hay una cosa que a mí me parece importante, porque esto que hemos hablado hoy aquí, yo creo que necesitaría una definición más precisa. Una de las funciones del ser humano es inventar las palabras para cubrir las necesidades lingüísticas sobre los eventos cotidianos. Y a lo mejor sería el momento de que aquí entre todos nosotros nos inventáramos una palabra precisamente para esta relación de el arte y la ética. A lo mejor resulta que de esa manera centrábamos sí, más... Existe una palabra. Sí. Poética. Ya, pero eso es muy bonito. Es una bella palabra. Pero no es exactamente lo mismo. ¿Eh? Entonces, yo creo que a lo mejor es una cosa que por lo menos... si, es complicado, porque es muy complicado. ¿Vale? Pero sí que podíamos dejar esto así para el 10º congreso, a ver si esa palabra ya existía. Lo cual que... yo no sé, a mí se me ocurrió ayer una que quedaba relativamente... que es artética. Artética. Vale. Pero claro, si lo dice un navarro o un aragonés, artética. Entonces ya estamos con el lío, ¿no? Eso sí que creo que sería importante, pero sí es cierto que esta disciplina que tú desarrollas perfectamente en el cine, vamos, referida con el cine, es muy, claro, el cine es muy evidente, pero es más extrapolable también a otras formas de expresión artística. Uh-huh. Y sí que creo que sería bueno el encontrar esa palabra que encerrara todo y, digamos, fuera una puerta por la cual se entraba ya
en una cosa que todo el mundo conociera, ¿no? O sea, que yo lo dejo ahí y vosotros, que sois los expertos en estas cosas, tiréis para adelante. Pues tiene mucho interés en esta mesa contar con un artista, con un creador de arte y con alguien que, en cierto modo, es un crítico, un estudioso del arte, ¿no? Son las dos visiones muy, muy complementarias y muy interesantes. Pero yo no soy artista, ¿eh? No. No, a mí no me liéis. No, pero Jorge es medalla de oro al mérito artístico. Sí, pero eso es por mis compañeros y tal, que me quieren mucho y tal. Yo soy simplemente un pintamonas, además lo digo así. Yo no hago... Yo tengo compañeros que se enfadan mucho cuando le dices, ¿qué tal? Oye, me gustó mucho el chiste tuyo del otro día. Perdona, yo hago sátira. Bueno, usted perdone, le había confundido, pero yo creo que es una cosa habitual, normal, y lo hacemos todos. Mucha gente dice, es que esto que hacéis vosotros... Mirad, he visto una cosa en internet el otro día, que sobre todo para gente joven, es un ejemplo de cómo hacer humor actual. ¿Vale? Imaginemos una magnífica fotograma, un fotograma de la película El Señor de los Anillos. ¿Vale? Entonces se ve en ese fotograma al de la barba blanca, que es el maestro y tal y cual, y luego se ve al joven... Guaperas este, y el Guaperas le está diciendo, estaba en internet puesto y debajo estaba escrito, le está diciendo el Guaperas, yo soy el conde heredero del Valle de las Sombras, ¿vale? Punto y coma, duque de Pohjolhon, punto y coma, señor de las altitudes medias, punto y coma, caballero de la tierra alta, punto y coma, y contesta de la barba blanca y tal y cual, el hijo de la Paqui. Y luego ya contestaba otra vez el mismo, decía, sí, el pequeño. Pero es para que veáis, esa persona probablemente será el único chiste que haga en su vida. Bueno, ese tío sí que es, o esa tía, sí que merece el Premio Nacional de las Bellas Artes. Porque es una cosa increíble. Una de las grandes ventajas que tiene internet es que el genio colectivo, individual, estas personas que no se dedican profesionalmente a esto, mi padre un día iba en Sevilla y mi padre trabajaba en Filis Ibérica, ¿no? Y entonces había una tienda que no había pagado. Y entonces resulta que llegó allí, a ver, suelte la pasta y tal igual por aquí y por allá, en plan película de la mafia. Y pues no tengo dinero y tal, pues lo siento, pero tengo que proceder a coger todo lo que hay aquí, tal y cual. Venía con el juzgado y tal y cual. Entonces, bueno, mi padre fue y cogió todo lo que había y cuando sale fuera se da cuenta que uno de los guardias le ha cogido la gabardina al pobre hombre. Y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Y en ese momento se pone a llover y el guardia iba con la gabardina. Y... En una calle estrechísima pasa un coche de estos de Sevilla, que van un carruaje de estos que van con caballos y tal, y le pone al guardia de la gabardina hasta arriba, todo de grasa con la rueda. Y dice el guardia, oye, macho, fíjate lo que me ha hecho la gabardina. Y dice, calla, calla, que me has dejado sin grasa en la rueda. O sea, esa gente no la conocemos, pero está ahí. Y una de las cosas que va a tener internet, sobre todo en el futuro, es que va a ser mucho más creativa en todos los niveles. Es muy curioso otra cosa que tiene internet, que sistemáticamente rechaza, los colectivos rechazan al aético, ¿vale? Al que no tiene ética. Es muy curioso. Simplemente lo sacan del contexto. Es muy curioso porque ahí se ve lo que significa la cultura inaprensible que tiene mucha gente que se cree que no tiene cultura. Vamos, que no sabe ni que no tiene cultura. Pero sin embargo ahí está metida, ¿eh? Y yo estoy, de verdad, y lo siento decir esto, pero yo estoy muy, muy ilusionado con el futuro. Digo que siento decir esto porque parece que yo... Mira, esta crisis que tenemos actualmente es una crisis gravísima, pero claro, comparada con la de la posguerra, ¿entiendes? Pues es, tú dices, no, es que, vamos a ver, no sabemos los parados que había en la posguerra, pero probablemente podían ser fácilmente más de 12 millones
de parados en una población laboral de 14 millones o de 12 millones, no habría más. Pero el hambre estaba en la calle, dices ahora, no, es que ahora vemos cómo cogen la comida, sí, pero es que hay comida. O sea, filosóficamente hablando, hay comida. El problema es que allí no había nada. Nosotros vamos a salir de esta porque hemos salido de todas, ¿no? Pero vamos a aprender mucho, sí, siempre aprendemos, pero con el tiempo se nos va olvidando. Y el humor, una de las ventajas que tiene, y el arte, es que justamente es el que precisa, los que precisan, el arte en general, dónde estamos, de dónde venimos y a dónde nos llevan, no a dónde vamos. Bueno, yo daría dos turnos de palabra. ¿Quién tiene la palabra tan pensada? Uno. Bien, adelante. Hola. Va bien el congreso, ¿eh? Va bien. Gracias a los tres por esta maravillosa mañana, primero. Una delicia. Aquí en León o donde fuere, pero estamos en León. Acabo de entender ahora, a mis 57 años, por qué yo a los de Fuenterrebollo, que probablemente sea mi último pueblo, no les hablo de afasia y de disartria con la película esta, ¿no? Y cada vez, yo antes era un terrorista de la medicina, lo digo aquí públicamente, cuando empecé hace 30 años o 20 y tantos, porque quería curar y quería lo que quieren todos los médicos, digo yo, si no, ¿para qué coño hacéis medicina, no? Pero ahora me he dado cuenta que también quiero curar, además de lo que hacía antes, un poco más somero, de otra manera. Estoy yo muy de acuerdo con los humoristas, con Antonio en este caso, con Antonio Fraguas. Yo ya he comprobado, es el cuarto pueblo que estoy, no lo he demostrado, pero a lo mejor lo hago algún día si puedo, que la cabeza cura al corazón y viceversa. El 50%, como decía Chicho, Amancio ayer de Chicho, con el humor. Y una pregunta va para Forges. ¿Cómo yo ya he aprendido algo del humor? También hay que predisponerse, yo creo, ¿no? Pero ¿cómo se puede contagiar a los colegas, sobre todo, para que le digan al señor, a la señora María que va a Fuenterrebollo, que no tiene nada y que le está esperando el novio donde tiene a las 9 de la mañana donde tiene la fuente, que no tiene nada en la cabeza, ¿no? Esa es una pregunta. Y otra para Íñigo, me vas a perdonar que sea un poco pretencioso, pero fíjate lo maravillosa que es la vida, que yo no creo que haya una certeza del 100% de que nos vayamos a morir, por lo menos yo, porque no nos hemos muerto, solo se mueren los otros. Ahí queda eso. Yo comento. Sí, por eso es tan difícil hablar de la muerte. Y por la muerte siempre es la muerte de otro. Digo, de la muerte no se puede hablar en primera persona nunca, porque precisamente cuando te llegas es cuando no puedes hablar. Decía Tono a ese respecto. Y dice, oye, se está muriendo gente que no se había muerto antes. Y bueno, y lo otro que has preguntado de cómo le puedes convencer a tus colegas, te diré que no tengo datos al respecto de cómo se hace. Sí te digo que estoy capaz, para poder contestar a tu pregunta, de estudiar medicina y cuando haya acabado no solo la licenciatura, sino el MIR y todos los follones estos que hay ahora, automáticamente te contestaré cómo se hace. Pero es complicado, ¿eh? Generalmente el humorista, todos somos humoristas, ¿vale? Simplemente los cajones que tenemos de almacenamiento de datos y de vivencias los tenemos colocados en un orden determinado, ¿no? Bueno, pues convendría el cajón del humor subirlo un poquito, porque generalmente lo tenemos en la cómoda del conocimiento demasiado abajo. Muy bien, pues yo diría que hasta aquí hemos llegado, que para Isolina y los demás amigos de Asturias digo que el sol de León ha vuelto y que vamos a disfrutar ahora. Sí, perdón un segundo, simplemente una cosa para acabar. Me gustaría decir una frase de Groucho que me parece fenomenal, concretamente en este caso. Estos son nuestros principios, pero si no les gustan, tenemos otros. Sí. Muy bien.